Hola, bienvenidos. Les acompaña Alejandro Ramírez para presentar nuestro programa Es Noticia Mundo desde nuestro Centro Internacional de Noticias para Centroamérica y el Mundo. Esta semana lamentamos el ataque terrorista perpetrado en Reino Unido contra asistentes al concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una visita a Medio Oriente y luego se reunió en el Vaticano con el Papa Francisco. También aprovechó la reunión de la OTAN para señalar directo y de frente a los líderes de los países miembros su inconformidad por el gran gasto que representa para su país la seguridad conjunta para esas naciones. Siguen las protestas y enfrentamientos en Venezuela. Al menos 55 personas han fallecido a causa de la violencia y represión en las manifestaciones, por lo que el gobierno realizó una marcha por la paz. Estas y otras informaciones fueron noticia en el mundo. Empezamos de inmediato con la información. El grupo extremista denominado el Estado Islámico asumió la autoría del atentado terrorista perpetrado por un joven de 22 años, identificado como Salman Abedi, en el estadio Manchester Arena en Reino Unido al finalizar el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, que provocó la muerte de 22 personas e hirió al menos a otras 50. El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado en Manchester, que ha dejado hasta el momento 22 muertos, entre ellos niños, y 59 heridos. 12 de los heridos ingresados en hospitales son menores de 16 años, según ha precisado el servicio de ambulancias de la región. En un comunicado cuya autoría no pudo ser comprobada, el Estado Islámico justifica el ataque como una respuesta a las agresiones contra las casas de los musulmanes, que tiene por objetivo aterrorizar a los politeístas. Hasta el momento, un hombre de 23 años ha sido detenido en relación con el atentado en el estadio Manchester Arena al término del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. El arrestado, cuya identidad y nacionalidad no han sido facilitadas hasta el momento, fue retenido por los agentes en el sur de Manchester. Además, otro hombre también fue detenido en el centro comercial Arndale de Manchester, aunque por el momento no está relacionado con el ataque en el estadio. Y los 27 países de la Unión Europea dieron luz verde al inicio de las negociaciones del Brexit al aprobar las directivas correspondientes y otorgar el mandato a la Comisión Europea para que lo represente en el proceso. As far as the EU27 is concerned, negotiations can now actually start. Las negociaciones ya pueden empezar. Así da el pistoletazo de salida a la Unión Europea a la apertura de negociaciones con el Reino Unido. Y es que el Consejo de Ministros de Asuntos Generales, en el que no participó el propio Reino Unido, adoptó una decisión que autoriza la apertura de las negociaciones con Londres, así como las directivas de negociación o mandato a la Comisión Europea como institución que llevará a cabo las conversaciones. Así lo aseguró el viceministro maltés, que señaló además que los 27 han elegido como representante en las negociaciones al excomisario francés Michel Barnier. Sobre el comienzo de las negociaciones, Barnier puntualizó que se iniciarán lo antes posible tras las elecciones británicas del 8 de junio y apuntó a la semana del 19. Además, indicó que publicará un primer informe sobre el proceso el 22 de junio, exactamente un año después del referendo en el que la mayoría de británicos votó por abandonar la Unión Europea. En su primera gira como internacional como presidente de Estados Unidos, Donald Trump reafirmó su anuencia para ayudar a que acabe el conflicto israelí-palestino y lograr la tan ansiada paz en la región. En la icónica ciudad de Belén, tras agradecer el recibimiento de su anfitrión, la Autoridad Nacional Palestina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su compromiso para tratar de solucionar el conflicto entre el pueblo palestino e Israel. Pretendo hacer todo lo necesario para que las partes logren esa meta. El presidente Abbas me asegura que está listo, en buena fe, para lograr ese objetivo, y el primer ministro Netanyahu prometió lo mismo. Espero trabajar con estos líderes para el logro de una paz duradera. Pero con estas palabras, la complejidad del asunto fue descrita por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Nuestro principal problema es la ocupación, los asentamientos y el fracaso de Israel de reconocer al Estado de Palestina de la misma forma en que nosotros lo reconocemos, lo que socava el logro de una solución de dos estados. El problema no es entre nosotros y el judaísmo. Mahmoud Abbas también exigió al gobierno israelí mejores condiciones humanitarias para los prisioneros de origen palestino.
Ese también fue el tema de una manifestación en Gaza a cargo del Frente Popular para la Liberación de Palestina y el grupo radical palestino Yihad Islámica. Ambos rechazaron la visita de Donald Trump a la región. De vuelta en Jerusalén, el presidente Trump participó en una ceremonia en Yad Vashem para recordar a las víctimas del Holocausto. Y al lado del primer ministro Benjamin Netanyahu en el Museo de Israel, ambos líderes expresaron sus conclusiones de sus encuentros de las últimas horas. Usted ha demostrado un gran compromiso hacia el futuro de Israel y a su seguridad. Quiero agradecerle, señor presidente, por apoyar a Israel en las Naciones Unidas y en todas partes. Debemos edificar una coalición de socios que compartan nuestro objetivo de erradicar a los extremistas y la violencia y brindar a nuestros niños un futuro pacífico y esperanzador. Pero un futuro esperanzador para los niños en el Medio Oriente requiere que el mundo reconozca completamente el vital rol del Estado de Israel. Lo que también destaca la complejidad de hallar en el corto plazo una solución duradera al conflicto. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. El presidente Trump visitó al Papa Francisco en el Vaticano y se reunió en privado con el máximo líder de la Iglesia Católica durante 30 minutos. Posteriormente, el Papa recibió a la primera dama, Melania Trump, a Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, además de al secretario de Estado, Rex Tillerson. Después del encuentro, hubo un intercambio de regalos entre Trump y Francisco. Libros de Martin Luther King y una medalla de olivo, símbolo de la paz. Anteriormente, el Papa y Trump habían expresado opiniones encontradas respecto a temas como la construcción del muro, inmigración y paz. Amigos, si recién nos sintoniza, este es nuestro programa Es Noticia Mundo, en el que repasamos las noticias generadas durante la semana más allá de las fronteras centroamericanas. El refrán de quien a hierro mata, a hierro muere, parece aplicar en Brasil al mandatario Michel Temer, pues tras liderar la destitución de su predecesora Dilma Rousseff, busca ahora apoyo político mientras manifestantes piden su renuncia por señalamientos de corrupción. La izquierda brasileña salió a las calles para pedir la renuncia del presidente Michel Temer, quien continúa en busca de apoyo político para mantenerse vivo en el poder, después del escándalo de corrupción que le salpica directamente. Al menos 15 ciudades de los 27 estados que conforman Brasil tuvieron manifestaciones, pero con un menor número de participantes que en días pasados. Esto excluye a Belo Horizonte, pues allí los organizadores de la protesta reportaron una asistencia de entre 30.000 y 50.000 simpatizantes. Estos pedidos llegan tras conocerse que el jefe de Estado presuntamente estaría involucrado en una compra de silencio, según denuncias de Joesley Batista, uno de los dueños de la empresa cárnica JBS, quien habría entregado a la Fiscalía una grabación probatoria de su acusación. Las solicitudes han llegado a la Cámara Baja desde diferentes entes y todas requieren abrir una investigación contra Temer, quien ha alegado desde el nacimiento de este escándalo que es inocente. Una de las últimas denuncias fue realizada por la Orden de Abogados de Brasil, la cual ve indicios de crimen de responsabilidades en el mandatario y asegura que ya perdió por completo la condición de permanencia en el cargo. Ahora Michel Temer realiza una exhaustiva campaña de cabildeo para mantener a sus aliados políticos y así retener la presidencia. Sin embargo, el mandatario ya perdió el Partido Socialista Brasileño, mientras que el Partido de la Socialdemocracia Brasileña y los demócratas aún estudian su posición. Tras todas las acusaciones, el Supremo decidió abrir una investigación contra Temer por los presuntos delitos de corrupción y obstrucción a la justicia, pero la defensa del mandatario entró con un pedido de suspensión al considerar que la grabación es fraudulenta y fue manipulada. El Supremo ha mandado a peritos oficiales a analizar la pieza y el Pleno de la Máxima Corte decidirá el miércoles si suspende o no la investigación contra Temer. Los médicos y la sociedad civil venezolana alzaron su voz para exigir al gobierno de Nicolás Maduro que se permita la entrada de ayuda humanitaria al país, mientras las autoridades siguen disolviendo las marchas de manera violenta. La violencia y los enfrentamientos en Venezuela se han convertido en algo cotidiano, pues ya se han completado más de 50 días de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. El gremio médico protagonizó la jornada de manifestaciones, asegurando que su único deseo es que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria, y así lo confirmó el doctor y diputado de la República, José Manuel Olivares. Hoy en Caracas, en el año 2017, murió un niño de 15 años en Bogotá, en Melo Río, porque no tenía antibióticos. En pleno
siglo XXI, muere un niño en Caracas, en un país petrolero, porque no vive un antibiótico. Esa era nuestra lucha, por eso estamos en la calle. Esto va a seguir, y va a seguir hasta que el gobierno entienda que tiene que respetar a la Asamblea Nacional, aceptar el canal humanitario de medicinas y de comida y hacer elecciones libres y democráticas para todos los venezolanos. La protesta del gremio de la salud fue dispersada de la misma manera que se han disuelto todas las manifestaciones en estas últimas semanas. Gases lacrimógenos, tanquetas de agua y fuertes cordones de seguridad impiden continuamente los avances de los manifestantes. En el lugar, además de médicos, representantes del sector salud, jóvenes y estudiantes, se encontraban los diputados Juan Requesens, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro y el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles. En paralelo a esta movilización, también se desarrolló una protesta de los médicos chavistas en el centro de Caracas, en respaldo a la constituyente convocada por Nicolás Maduro y a la que señalan como garantía de salud. El Ministerio Público reportó horas después de finalizada la marcha que al menos 3 personas fueron heridas con armas de fuego durante la manifestación y anunció una subsiguiente investigación a la situación. Y mientras la violencia continúa contra civiles en Venezuela, presentándose durante protestas contra el gobierno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó el martes a una marcha acusando a la oposición por la generación de violencia en dichas marchas. En medio del recrudecimiento de la crisis política y social que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro convocó para el martes a una gran marcha por la paz del país. A través del canal VTV, el mandatario también llamó a denunciar y condenar la actuación de la oposición que acusó de generar violencia en todo Venezuela. A que iniciemos una gran campaña, una gran jornada nacional de denuncia del fascismo y de lucha por los valores verdaderos de los venezolanos y las venezolanas. Para esta gran marcha, Maduro pidió a los ciudadanos llevar una bandera nacional como símbolo de unidad y de rechazo al odio que dijo ha desatado la oposición. Es una bandera de Venezuela, una gorra, una chaqueta, que traigamos la bandera de Venezuela para decir los venezolanos somos gente de paz, somos gente noble, no somos fascistas, Venezuela no es fascista. Y es que según Maduro, denunció que la oposición ha generado grupos de choque para actuar en las manifestaciones que desde hace casi 2 meses sacuden al país, amenazando así la vida de miles de venezolanos. A su consideración, los opositores han entrado en una fase en la que han perdido todo límite y control sobre la violencia que han generado. Hasta el momento, el escenario de protestas a favor y en contra del gobierno de Venezuela ha causado la muerte de 47 personas, así como de cientos de heridos y detenidos. Y paradójicamente, mientras el gobierno organiza marchas por la paz, una investigación de la agencia de noticias Reuters revela la presencia en Venezuela de un arsenal de 5.000 misiles tierra-aire de fabricación rusa, que representan un gran riesgo para la estabilidad regional, según concluyeron expertos consultados por La Voz de América. Según algunos de los hechos que describe la investigación de la agencia de noticias Reuters, los misiles de artillería antiaérea fueron adquiridos en una primera fase por el gobierno del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En desfiles militares transmitidos en cadena de televisión por el gobierno venezolano, se han mostrado estos artefactos rusos en diversas oportunidades. El informe de la agencia Reuters, que revela que Venezuela cuenta con 5.000 misiles Igla-S, también conocidos como SA-24, preocupa a la inteligencia estadounidense. Este misil tiene 3 lentes, uno de ellos infrarrojo que le permite la navegación nocturna y 2 lentes ultravioleta. El lente ultravioleta le permite a este misil derribar incluso a otros misiles como el Tomahawk estadounidense. Eric Vergara fue oficial de la CIA y su experiencia permite asegurar que los agentes rusos han desplegado esfuerzos para tomar posición geopolítica y bélica. Una amenaza bien grande a la aviación comercial, a las aerolíneas. Puede derribarse un avión, puede derribarse aviones de combate estadounidenses o de cualquier otro ejército. Otros analistas consideran que la tenencia de estos misiles sugiere un riesgo interno en Venezuela ante la inestabilidad de esa población. Pero el problema que esto probablemente serían armas que utilizaría Maduro en el caso de un colapso de su régimen en contra de fuerzas adversas de su mismo gobierno. Guillermo Cueto es exagente de Seguridad Nacional. Opina que el Plan Zamora y el suministro de armas a la población civil es parte del escenario donde sería utilizado el artefacto ruso. Entonces habría una confrontación a través de esos misiles podrían derribar sus propios fuerza aérea. José Pernalete, Voz América, Miami.
Iniciamos el último bloque del programa Es Noticia Mundo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En medio de nuevas medidas de seguridad, Nueva York se recupera del hecho en el que murió una joven y más de 20 personas resultaron heridas. Richard Rojas, de 26 años, el individuo responsable de manejar su auto en contravía sobre la acera peatonal en Times Square, enfrenta cargos por homicidio, tentativa de homicidio, así como homicidio vehicular agravado. Eileen Shaw, quien fue testigo de lo sucedido, describió a La Voz de América el incidente. Se sintió muy rápido, fue un acto deliberado y muy directo. No tenía la sensación de que estaba dudando. Él tenía la capacidad de controlar la situación. Fue un movimiento muy deliberado. Eso fue lo que me pareció. Rojas logró desplazarse desde la 42 hasta la 45 sin que nada lo detuviera. Sin embargo, al llegar a la intersección de la 45 con séptima, gracias a barreras de metal como esta, su auto fue detenido. Es por ello que el concejal municipal Idani Rodríguez está proponiendo que este tipo de barreras sean puestas a lo largo de la ciudad. Yo lo que estoy buscando es de que las aceras de Nueva York sean lugares seguros para los 55 millones de turistas que vinieron aquí el año pasado, pero también para los 8 millones y medio de neoyorquinos que viven en esta ciudad. La víctima fatal era una turista de 18 años, identificada como Alisa Elsman, residente del estado de Michigan. Ella estaba con su hermana de 13 años, quien está herida y en estado crítico. Ella hace parte de las 22 personas heridas en el incidente. Es bien horrible que haya pasado de esa forma, es bien trágico que estas familias que hayan venido a Nueva York de turismo y hayan terminado con este trágico evento. La policía enfatizó que el hecho no se trató de un acto terrorista. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Aunque el presidente Trump esperaba dejar atrás la agitación política que comenzó cuando despidió al director del FBI, James Comey, un nuevo informe plantea más preguntas sobre los motivos de Trump para despedir al director del FBI. La tormenta política iniciada tras despedir al director del FBI, James Comey, no cesa. La declaración juramentada que ante legisladores entregará Comey la próxima semana adquirió aún mayor relevancia minutos después de que Air Force One despegara de Washington, cuando el periódico The New York Times aseguró que, según sus fuentes, Trump habría dicho a funcionarios rusos en la Casa Blanca que despedir a Comey alivianó una gran presión en relación con la presunta interferencia rusa, llamando a Comey un caso mental. Con estos antecedentes, Donald Trump debe lidiar con una investigación federal que ahora dirige el fiscal especial Robert Mueller, exdirector del FBI. Odio ver cualquier cosa que divida. Estoy bien con lo que la gente quiere hacer, pero tenemos que volver a administrar este país realmente bien. Trump calificó la investigación y el nombramiento del fiscal especial como una cacería de brujas, algo que ha incomodado incluso a algunos de los legisladores republicanos en el Capitolio, entre ellos Lindsey Graham, para quien la investigación ha cambiado de carácter. Antes era una investigación contra la inteligencia, ahora me parece que se considera una investigación criminal. Y es que el nombramiento de Mueller como fiscal especial para dirigir la investigación de Rusia marca un giro significativo de la investigación, indicó el analista legal Paul Schiff Berman. Mueller tiene una excelente reputación de honestidad e integridad y es independiente de la Casa Blanca y operará esencialmente durante mucho tiempo en ese estado independiente. Las sombras que ha levantado la investigación de Rusia se ha convertido en una gran distracción para Trump y sus aliados republicanos en el Congreso, quienes temen que su agenda doméstica se esté descarrilando, según el analista político John Fortier. Creo que una gran parte de su base electoral sigue apoyándolo. Sus números en las encuestas han comenzado a bajar. Creo que algunos miembros del Congreso en el lado republicano todavía están básicamente con él, pero están dispuestos a pedir más información, más investigación. El presidente espera cambiar de tema y centrarse en la política exterior en los próximos días, consciente de que la investigación de Rusia se ha intensificado y lo espera cuando regrese. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. El veto migratorio que prohibía la entrada de nacionales de 6 países musulmanes a Estados Unidos continúa bloqueado y el fiscal general dijo que la administración Trump llevará este bloqueo hasta el Tribunal Supremo. Donald Trump llevará al Tribunal Supremo el bloqueo al veto migratorio que proclamó en marzo para prohibir la entrada de ciudadanos de 6 países musulmanes.
El anuncio lo dio el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, después de que un tribunal de apelaciones determinara que el veto debe seguir bloqueado, porque duda sobre si la medida se dirige contra la población musulmana. Esto en consonancia con las promesas que hizo Trump en campaña, cuando dijo que instauraría un bloqueo completo y total para impedir la entrada de musulmanes con el fin de detener el terrorismo yihadista. Los opositores al veto afirman que estas declaraciones muestran que la medida va contra la primera enmienda de la Constitución, que protege a cualquier individuo de la discriminación por motivos religiosos. El gobierno argumenta que algunos países no cuentan con mecanismos adecuados para determinar si las personas que viajan a Estados Unidos representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense. Gracias por acompañarnos. Así concluimos nuestro programa. Estuvo con ustedes Alejandro Ramírez. Y como todas las semanas, esperamos que tengan un muy bonito fin de semana.